Every precious species on the planet supports myriad others to create the Earth's natural environment. These complex relationships give rise to biodiversity. However, conserving the natural environment that nurtures biodiversity and using natural resources have long been seen as conflicting ideas. When people strive towards economic development, it has always led to the destruction of ecosystems. An attempt to create an entirely new approach to development has begun in Costa Rica. Costa Ricans believe that conserving biodiversity and understanding its true nature and value will help them forge that value into further conservation, as well as a new definition of development. Now, let's take a look at how Costa Rica is building a country based on biodiversity. Costa Rica is building a new type of relationship between conservation and development. Sí que la conservación contribuya al desarrollo económico del país, no solo al desarrollo ambiental, que sea igualmente exitoso para una comunidad tener una fábrica, una industria o tener un área de conservación en términos de empleo, de trabajos futuros, de especialización. Y eso está pasando poco a poco. Development will not succeed without conservation. Costa Rica has created the idea of conservation-based development. Conserving the natural environment improves local communities and supports the nation as a whole. This paradigm shift was made possible by the synergy of three concepts: save, study, and use. Conservation-based development is now fully understood by the national government as well as by local communities. Various new initiatives are already bearing fruit. It was a winding journey, however, before this vision came to be shared by everyone. Costa Rica is a treasure house of biodiversity. 5% of all known species on the planet, about 95,000 species, live there. It was once also a place of severe deforestation. Over 90% of Costa Rica was originally forest. Massive population growth in the 1960s and 70s led to land being developed for crops and cattle ranching. By 1987, only 21% of the land was still covered with trees. The government recognized the excessive deforestation as a threat and moved to adopt a new key policy based on conservation. It set up many reserves and worked hard to thoroughly protect the natural environment. The types of reserves continue to grow and now include national parks, wildlife sanctuaries, and forest reserves. The government needed to integrate the national parks, forestry, and wildlife agencies, so it established SENAC, the National System of Conservation Areas. In 1997, it also set up Payment for Environmental Services, PES. PES came from the idea that those who benefit from the forests should pay those who conserve them. PES was set up in accordance with forestry laws and is run by the National Forestry Financing Fund. Bueno, el programa de pago por servicios ambientales nace con la ley forestal de 1996, la ley forestal 7575. Es un cambio de paradigma que damos nosotros al modificar la ley, en donde pasamos
de un esquema de que el gobierno le regalaba a los dueños de las fincas para que reforestaran o protegieran el bosque. Entonces cambiamos el paradigma, cambiamos el concepto, entonces ya el gobierno no les regala, sino que les pagan por un servicio. Costa Rica's actions were a major success. The 1990s saw deforestation brought to a halt, and since then, there has been a significant forest restoration. The lush, revitalized natural environment became a big tourist draw. The creation of ecotours was part of a national push for tourism development. Y conforme va viniendo el turismo a ver esta reserva, empieza también a desarrollarse la comunidad. Y empiezan a nacer restaurantes, hoteles pequeños, otros atractivos como los canos y como los puentes de aventura. Entonces, realmente la comunidad se desarrolla por el establecimiento de esta reserva y los turistas que vienen a verla. Costa Rica does more than conserve biodiversity. It also has world-class research and educational institutions. First is the National Biodiversity Institute, or INBIO. Also a place for visitors to relax, it is working on creating and managing an inventory of every species in Costa Rica. Even children and tourists are taking part in this enormous task. Uno no puede valorar lo que uno no conoce. Entonces, el esfuerzo tiene que ir en la dirección de popularizar de todas las maneras posibles ese conocimiento sobre la naturaleza y particularmente en nuestro país, siendo un país tropical, la extraordinaria diversidad biológica que tenemos nosotros y todos los bienes y servicios que nosotros derivamos de esa naturaleza, que la podemos ver como una forma de capital natural. Si lo conocemos, si lo entendemos, lo podemos usar de una manera interesante. Another knowledge hub is Cartier, the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center. It's home to cutting-edge research on sustainable agricultural techniques to conserve ecosystems, and also nurtures the next generation of young researchers. Studying something well is the foundation of using it wisely. Es fundamental lo que se usa. Si se usa de forma sostenible, se va a conservar mejor, ¿verdad? En inglés hay una expresión que dice use it or lose it, ¿verdad? Úselo o piérdalo. Y si algo no tiene un valor económico en general, no solo monetario, no solo financiero, sino un valor económico, la sociedad no lo va a proteger. Y eso ha sido la historia de los bosques tropicales, por ejemplo. One Cartier project that spans Central America is promoting an environmentally friendly way of growing cocoa beans. First, trees are planted to create shade. Birds appear, and cocoa begins to grow better. This method has been taught to thousands of households. INBIO is promoting bioprospecting, looking for natural substances that could be used in medications, thus leading to major funding from pharmaceutical companies. Human activity is strictly limited in the national parks that make up the biggest portion of the reserves. Elsewhere, however, national and private land coexist. People live inside the reserves and grow crops. En Costa Rica teníamos un único modelo, que era inicialmente salvar y excluir la gente. ¿Qué es lo que hemos hecho? La política inicia a finales de los 60, principios de los 70, con una zona de protección. ¿Qué es protección? Yo soy el guardaparque, soy el funcionario representando al gobierno. Este terreno es bajo mi responsabilidad, aquí nadie entra. Esa fue la política inicial. Y en ese momento había que hacerlo así, porque si no lo hacíamos de esa forma, no hubiéramos podido conservar nada.
viene una etapa de madurez de la institución, de los funcionarios y de la sociedad, donde decimos, si somos vecinos y todos tenemos un mismo fin, tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, el funcionario y la política general de Estado lo que hace es que dice, bueno, trabajemos con las comunidades. ¿Y cómo empezó ese trabajo con las comunidades? El hecho de estar regionalizados y tener presencia en todas las regiones nos facilitó mucho el contacto directo con la comunidad, donde nos entendimos mutuamente los problemas. Ellos tienen, las comunidades tienen los mismos problemas que nosotros. This way, local development began to focus on residents' participation in sustainable development. Rural areas encompass many types of land, pristine natural landscapes, more managed natural environments, residential areas, farmland. Conserving biodiversity in these various areas means understanding their special characteristics, while at the same time managing the entire ecosystem. Porque aquella pintura que está allá refleja esa, una visión de un territorio donde hay bosques, hay agricultura, hay áreas protegidas, hay desarrollo turístico, hay comunidades, hay ríos, hay infraestructura, hay zonas agrícolas, y todo eso es parte de un territorio. Y esos territorios, algo muy importante es partir de esta premisa, que cambia el mindset. El territorio es una construcción social. Todo territorio es lo que cada persona que ha pasado por ese territorio ha hecho. O sea, lo hemos construido a través de acciones sociales, de instituciones y de políticas que hemos creado. Some areas might require total protection, while others might not. Costa Rica has begun to find ways to involve people in the conservation of their own local biodiversity. The Barra del Colorado National Wildlife Refuge, Rabaco, lies in the northeastern part of Costa Rica. A mixture of national and private land, it is one of the country's poorest areas. The spread of cattle ranching here led to forests being fragmented into small chunks. When this resident began farming here, he cut down all the trees, leaving bare fields. He then sold the wood as lumber. However, cuando yo miraba un regente que viniera ahí, decía yo, ¿qué torta me he jalado ahora, va? Que vienen a visitarme. Pero sí, es interesante, ¿verdad? Que para algunos era un poquito más complejo venir a trabajar, pues había una residencia más que todo de funcionarios, ¿verdad? Porque si vos venís de un parque, que en este caso Eric, ¿verdad? El administrador venía de un parque y el concepto era de control y protección dentro del parque, ¿verdad? Nunca trabajar con comunidades. It was due to circumstances like these that the Costa Rican government proposed a technical cooperation project to Japan. In 2008, JICA initiated the Rabaco Participatory Management Project. The first step was to ensure that SENAC staff and JICA both understood that the project's aim was not to police residents, but to exchange ideas and find new ways to conserve the environment. Cuando ya JICA llega y comenzamos a formular el proyecto, parte del proyecto era trabajo con las comunidades, ¿verdad? En una zona que no habíamos trabajado en los últimos años, que fue la zona piloto que estaba aquí en la aldea. Producto, digamos, de varios procesos, en especial el diagnóstico, un diagnóstico rural participativo que hicimos, eso nos llevó a conocer un poco más de fondo a las comunidades. Antes ya uno lo veía como... como digamos, sí, fuera de común, uno que lo veía ahí, uno buscaba más bien cómo esconderse y todo lo posible, porque ya uno decía, ya, como uno lo ve como parte de afuera, que no es del pueblo de uno, pero ya uno ya va, digamos, comunicándose con ellos y ya no es, digamos,
lo que uno pensaba antes, digamos, sino ya uno va viendo que lo que tratan de hacer es ayudarle a uno de protegerlo, digamos, el ambiente. JICA's cooperation initiatives have several features that make them stand out. One is working together. JICA experts don't just introduce techniques. They work together with the recipient country's government staff until they fully understand them. Another feature is supporting people's growth. JICA puts local government staff at the heart of planning and executing project activities, which promotes people's capacity development. Por ejemplo, en otros proyectos, la mayoría de proyectos de JICA demuestran o enseñan las tecnologías y técnicas desarrollado en el Japón. Pero en este proyecto, yo creo que esas técnicas ya existían en Costa Rica. Nosotros creo que jugamos papel de hacer enlace de esas técnicas que ya existían en Costa Rica para traerlas aquí al sitio, en barrio poblado, en la aldea, ¿no? Residents were shown the techniques of integrated agriculture. This is a sustainable self-supporting method where a single farm combines crop production, forestry, and livestock ranching. Integrated agriculture is an old idea made new. It relies very little on machinery or agrochemicals and allows farmers to raise a variety of animals and crops. This helps to promote health, reduce land and water pollution, and enrich the soil. Se ha aprendido lo que es mejorar lo que son cercas vivas, los potreros también, y se ha aprendido a trabajar con lo que es pasto, caña, picarle al ganado, porque cuando aquí es verano, todo eso es una crisis muy grande, ¿verdad? Lo mismo cuando hay mucho temporal, no hay casi alimento para el ganado. Y ahora ya no se sufre tanto, porque ya ahora se pica pasto y caña y todo, y se le da al ganado para que se alimente. Entonces ya es una gran, prácticamente ya ahora ni siquiera casi no se ha vuelto a morir ganado como antes, gracias a Dios. Because the pasture is good, farmers can raise more cows on less of it. Planting trees benefits water and soil, conserves biodiversity, and also creates shade for the cattle as well as for grass, which doesn't grow well in full sunlight. Sí, gracias a ellos y UNISAC, que nos ha ayudado también. Y la finca yo le he diferenciado. Pueden ver qué cantidad de palos que tengo sembrados allá. He reforestado, de antes destruí y ahora estoy construyendo, como quien dice. Y esto también le ayuda mucho, lo que es el banano, sembrar banano, yuca, árboles, frutales, todo eso le va ayudando al ambiente a construir para que el aire se vaya purificando más. Workshops explained how to use greenhouses to grow low-chemical vegetables and how to make organic compost. Participants passed these techniques on to their families and neighbors. Bueno, no, pues ya y como ya le está viendo ahorita que, digamos, soy el cabeza ahorita de la familia, entonces tenemos que ir involucrando a toda la familia en las cosas que hay que cuidarla. Este proceso, donde digamos, JICA no fue fuerte, digamos, como en Barrio del Colorado, lo trasladamos hacia Barrio del Colorado, donde hemos comenzado a trabajar ya con la Asociación de Desarrollo, algunas universidades. Entonces, es ahí donde uno comienza a identificar y hacer el cambio, digamos, de paradigma de control a ofrecerle un espacio a las comunidades, pero sobre todo buscando siempre una armonía, ¿verdad?, entre el uso sostenible y la protección del medio ambiente, ¿verdad? Que eso es lo que muchos funcionarios no han podido llegar a dar ese paso. Part of the process of bringing in new techniques involves visiting every household to see how well it has adopted the techniques. Success requires working with residents as they improve their use of the techniques. Some households are trying out new ways of using natural resources and recycling energy. Para cocinar con gas y se le da un buen aprovechamiento a lo que es la boñiga de los cerdos.
Using biogas means lower utility bills, less need for firewood, and reduced deforestation. Reforestation connects fragmented forests, restoring single large forests. Trees can be more valuable as whole forests than as lumber. Some young people in Juan Ribaco village dream of creating a butterfly park. This would not only make money, but also protect the environment and contribute to the community. The money made could pay for the children's college or support their families. The butterfly park would benefit both environment and community. Sinceramente es un gasto para uno poder vivir tranquilo, pero la protección hacia la naturaleza es muy importante, sobre todo porque sin ella nosotros no podemos vivir, es lo que nos mantiene con vida. Entonces hay que tratar de sacarle los recursos a ella, pero saberla proteger. Por eso surgió de hacer el mariposario, porque viene con medio al medio ambiente, protección, que no trae ni nada de uso de químicos ni mala protección en el lugar. Pienso que uno de los más importantes es escuchar a la gente, ¿verdad? Hay veces nosotros venimos con ideas y la idea es que la gente más bien proponga propuestas y tienen excelentes propuestas porque lo del grupo joven fueron ellos que lo propusieron, ¿verdad? Nosotros le dimos seguimiento porque en los diagnósticos la gente dijo, no, queremos mejorar esto, queremos que los jóvenes logren esto. Entonces, al final se logró articular eso, ¿verdad? Que responder a la necesidad de la comunidad. Y luego, durante ese proceso también, otro de los puntos muy importantes es no solamente nosotros como institución, sino incluir todos los entes que nos rodean dentro del refugio. Articular todas esas instituciones y que también logren trabajar en la parte de conservación. A growing chorus around the world is calling for biodiversity to take center stage. And Costa Rica's various programs have proven that biodiversity is a resource that can power development. Yo pienso que lograr el desarrollo a través de la conservación en una región o en un país tiene que ir muy de la mano con las acciones que haga el área silvestre protegida y la comunidad misma al integrarse. Es decir, los recursos naturales tienen que darle un beneficio a la comunidad. Nosotros, nuestra obligación como Sistema Nacional de Áreas de Conservación es proteger, pero más que proteger, es conservar para que estas comunidades tengan cómo hacer un verdadero desarrollo. Bueno, ha ido cambiando mucho. Al principio era como un esfuerzo complementario, marginal al trabajo de desarrollo. Ahora se ve mucho más como un elemento integral del desarrollo, en el que sin conservación no hay posibilidad de desarrollo a largo plazo. Las nuevas generaciones son mucho más exigentes para que esté como un tema en el puro centro del desarrollo. Ya, y que, o sea, que esto en realidad cuesta, pero vale la pena. O sea, sí. O sea, si nosotros queremos, digamos, conservar el planeta, conservar incluso hasta la misma finca, hay que cambiar la manera de trabajar, ¿verdad? Y que el futuro está entre nosotros, ¿verdad? Los humanos. Y igual, para uno producir y vivir bien, no es necesario, o sea, tener grandes cantidades de terreno, en un pedacito se puede hacer muchas cosas. Incluso esto, bueno, esto es como una... O sea, como una experiencia, un vivir de cada día en que uno va aprendiendo cada día más, ¿verdad? O sea, que no se deja aprender y es bonito. O sea, en realidad que den el paso. No va a ser fácil, es difícil, pero poquito a poco se puede, no se va a acomodar. Costa Rica cannot conserve biodiversity alone. It will take people around the globe joining forces to protect the natural world. Conservation and development are not mutually exclusive. They can be balanced.
Sustainable agriculture techniques for small farms can be used all around the world. It is time for the world to listen to this message from Costa Rica, to bravely step forward and shape our future.